Hola, ¿qué tal, amigos coleccionistas de películas? Yo soy Ramón y es un gusto que me acompañen en un video nuevo. En esta ocasión, amigos, les quiero compartir las películas que compré el día de ayer lunes en el Tianguis. Y me fue muy bien, hubo películas nuevas y algunas películas usadas que no podría dejar pasar porque son películas que me gustan mucho. La primera película que te muestro es... Antes de continuar, déjame decirte que si estás viendo este video, te pido que te suscribas. Muy bien, continuamos. La primera película que te muestro ahora sí es Rosita Fresita. Una Navidad de Rosita Fresita. Es una película usada, pero Rosita Fresita a mí me gusta mucho por ser un icono de los años 80. También compré otra película que también está usada, pero que también no podría dejarla ahí por el precio, a solamente 10 pesos. Es esta película, este DVD que incluye dos películas. La de Volver al Futuro y Apolo 13. Volver al Futuro, pues ya sabemos. Y también Apolo 13 es una excelente película con Tom Hanks. Y la de Volver al Futuro, pues todos ya sabemos que es una película también muy icónica de los años 80. Continuamos con otra película que esta vez la encontré nueva y es esta película de... Ahí está, Aviones, en formato Blu-ray y nueva. Esta película, amigos, para ser honestos, no la he visto, pero pues Disney, Cars, me imagino que debe ser igual de divertida que la película de Cars y con animaciones excelentes. Otra película también de Rosita Fresita, esta Rosita Fresita nueva, se llama la de La Primavera de Rosita Fresita. Y por si no sabías, todas las películas de Rosita Fresita con empaque de color rosa, huele a fresa, ahí está, así es, amigos, tienen como característica el olor a fresa. Una película que hace tiempo vi y me ha gustado mucho es la película de terror, terrorífica, Cazador de Demonios, Salomón Cain. 35 pesos. Está nueva. Ya después le haré el unboxing y revisión a estas películas. También tenemos otras caricaturas de los años 80 y que seguramente muchos recordarán haberla visto. Bueno, los más veteranos la conoceremos y los jóvenes posiblemente también. Es la película de Los Snorkels, primera temporada completa en DVD. Contiene 4 DVDs con Los Snorkels. La primera temporada está nueva. Ya despuesito le haré el unboxing a esta película porque realmente vale la pena, ¿eh? Y también encontré la segunda temporada de Los Snorkels. Aquí está. También está nueva. Ahí está, amigos. Snorkels totalmente nueva. Muy bien, déjame aquí abajo en los comentarios cuál película te gustó más y a cuál te gustaría que le hiciera el unboxing y revisión. Y inmediatamente lo hago. Muy bien, eso es todo. Suscríbete a mi canal. Si te gustó mi video, dale like y comparte. Un saludo a todos y hasta el próximo video. Cuídense mucho, muchachos. Bye.